Segon intent sobre 4-0. Clara Fernández, que crec que té problemes allà a la pujada, efectivament. No acaba de completar els 200 metres amb només dos atletes, però després tindrem la sèrie amb molts més atletes. Aquesta és Fernández sobre 4-0-1, que la Clara Fernández ya ha fet. De momento Clara Fernández, la atleta del Club Deportivo Nike Running. Esta es. Por, ahí tenemos a Lobito. No, no sé si es Lobito. No me ha dado. Me ha parecido 4 y allí hizo otros dos nulos. Sí, ella cual, ya es cuarta. Ella ya es cuarta. Bronce para Nerea Pérez. Tercera. Y ahora Clara Fernández. Venga, alta. Atrás. And another close result from Group A and Aminata Ndiaye on her first attempt. First attempt at 95. Keep the smiling and for the next time, maybe better. Now it's Teodora Buberic, pre-last jump for him. With 12.65, Buberic is standing in the 19th position. El quedar primeros o segundos de cada grupo, en cada grupo de competición que han realizado, en cada encuentro, pues es muy importante. Ahí estamos viendo a la pertiguista del sí, Barcelona, a Clara Fernández, que ha realizado un salto nulo en 4-10. Cabe decir que esta segunda jornada se está celebrando a puerta cerrada, con sí, ausencia de público y siguiendo un estricto protocolo. Y están consiguiendo que el atletismo navarro esté llegando a unos extremos que en verdad no habíamos coincidido con tantos buenos resultados. Yo creo que nunca. Sí que hemos tenido grandes atletas navarros,
pero yo creo que tantos buenos resultados a la vez, pues no había coincidido. Y una de las cosas es los buenos entrenadores que estamos teniendo aquí. Tenemos a Clara Fernández intentando el salto y vuelve a derribar el listón. Una altura que debería ser asequible para ti, o accesible. Sí. De las participantes ya solo quedan dos, que es la atleta, bueno, quedan tres exactamente, la atleta que acaba de empezar, que ha empezado con un nulo, es una atleta que tiene creo que 4.22, por lo cual en principio no debería tener problemas. Y después hay una atleta muy joven, una sub-18 del Playa de Castellón, que es Alexandra Saborit, que ha saltado ya 4.00. Pues de momento Alejandra Saborit ha saltado a la tercera 3.81, ha pasado 3.91 y volverá a intentarlo en 4.01, con lo cual sería marca personal. Va a tratar de mejorar su techo. Eso sería una buena noticia sin duda para ella. Clara Fernández. Pues ese salto es válido y bueno, pues a la primera ese salto sobre 3.91. Clara Fernández del Nike Running. Ya tenemos las atletas del 200 que también tres veces mundialista al aire libre, tres veces mundialista en pista cubierta, ha estado en seis europeos al aire libre y otros seis bajo techo. Historia viva de nuestro triple salto. Historia viva. ¿No? No. ¿Qué era buena, no? Sí.